Oye, por fin, un ride. Un ride en el Chili. En el Chili Pepper Steak. No Chili de la, en el restaurante, el Chili de Carolina. Vamos a dar una vueltita. Estamos aquí en la Valdoriotti, local de nosotros, cerquitita que nos queda. Nuestro Speedway. Vamos a exacto, nuestro Country Club Salinas Speedway. Digo, Salinas no va, pues Salinas está lejos. Vamos a dar una probadita a los 400 y pico. Ya que, verdad, el público lo pide. Queremos darle la opción de que hay potencial para esto. Claro. Espero que se lo disfruten. Y ¿cuántos caballos fue que dio? 461 y 606 en el segundo stage. Ok, perfecto. Hay vida. Hay vida. Probamos el Power. Probamos la división del motor, del turbo, del nitro. Estamos contentos después de un huracán y de unas frustraciones personales, porque en verdad hay tickets, hay tiempo, hay dinero. Mucha gente, de verdad, que están metidos en este mundo, saben que llega un momento que uno catapum. Yo estoy solo, entonces he trabajado solo, con calma. Hay ayuda, hay puntitos de grano, ¿verdad?, que después los mencionaremos. Pero en verdad, pues el bolsillo, el lowbudget.com, detonó en un momento dado. Pasamos por un huracán con la transmisión, pasé por un huracán con dos motores, pasé, en verdad, pasamos por muchas situaciones. Hoy podemos certificar que después de 6 meses de trabajo vuelve su auto a su daily car. Auto con aire, power steering, nos lo disfrutamos, gozamos, podemos pasar en él. Hemos dado, o sea, ya está probado que con los 606 caballos y con el segundo stage de 461, que es lo que lo estoy corriendo por ahí en las calles de PR, porque no lo maltrato, ¿sabes? He ido a la fiebre, hemos ido a todas las fiebres, a todos los meets que hemos podido ir, como siempre, y como siempre se ha dado la cara. Estamos contentos, más conmigo mismo, ¿verdad? Y con los muchachos detrás del telón, detrás de la cámara, están, siempre no me dejan solo. Ya tenemos un carro certificado para vacilar. Hay receta escrita, hay todo. Seguimos con la Puma Energy, que no ha fallado. Seguimos probando el carro. Tenemos un montón de desgloses con él que queremos y upgrade que queremos hacer. Estoy listo para vacilármelo. Si me encuentro un carrito por ahí, peleamos. Me parte, seguimos. Lo parto, seguimos. Pero cayó el auto en su ciclo. Lo explicamos como los videos pasados, que lo probamos nitroso. ¡Al motor! ¡Ahí está el motor! Espera, al motor. Está prendido. Ahí está el nitro. Lo probamos al motor, enseñamos la división. Hoy en día tenemos el turbo activo. El hombre con sus 461 razones en un formulario de daily y con 606, que todavía eso no lo hemos aplicado. Lo estamos cuidando para llevarlos a un evento porque le queremos dar la cara a ustedes y queremos enseñarles que el proyecto no es para chinchorrear. Ahora queremos ir allá a ver un numerazo o ver un millaje. Pero todavía hay que trabajar, ¿verdad? Honestamente, pues voy a parar, voy a probarlo con lo que tiene y más adelante pues le vamos a dar un fuetazo en un evento y queremos enseñarles, en verdad, que, ¿sabes?, llegamos al sitio donde queremos. Me lo he disfrutado, he chillado goma con él, pero cuidándolo, ¿verdad? Llegó con él y eso es a verificarlo. Vamos un poquito para atrás. Nos quedamos, ¿verdad?, en el episodio anterior donde estabas dando update del motor, de lo que ibas a hacer. Exacto. Cuéntame un poquito de cómo fue la experiencia terminando de cerrar el motor y entonces la visita al dyno. Pues mira,
terminamos, rompe este motor, que fue el factory que le presentamos con los 500 y pico, porque en verdad pues lo estamos llevando, estamos bajando libritas y estamos sacando el caballaje. Rompe este motor, detallamos, ahí se hizo la inversión de las bielas, se montaron unas tapas violentas. Dominó, y como es una bielita de fábrica, que es la que estamos, ¿verdad? La que le vamos a enseñar aquí, como es una bielita de fábrica, miren, mi dedo casi poncha con ella, ¿sabes? Bien aguantó 600 caballos, aguantó toda la candela que le di, que detonó por dos bielas, botó dos pistones y hizo dos rotos en izquierda y derecha, ¿sabes? La diferencia de lo que voy a estar montando ahora, para ver si por lo menos podemos usar el carro, lo que pues mandamos a hacer el full house. Aquí podemos ver que tenemos, este es el de 3.8 Nomi B, que es el de Endeavor, el de la guagua, que es Sato, como le decimos acá en PR. El pistón se está montando uno de fábrica, pero la biela sí es forjada. Exacto, tengo una biela forjada, que es una biela para 900 caballos. ¿No? Vamos a poner la foto ahora. Exactamente, la van a estar viendo ahí en la página. Y volvimos a entrar, ahí fue que tocamos los 606 caballos. Éramos Roldán, Team Sardi, que son, ¿verdad?, familia de nosotros, y han trabajado, han puesto su grano bien criminal, especialmente con Erasmo. Erasmo, el tipo te quiere más a ti que a mí, porque es tuyo. Cuando a la hora de asesinarlo, tú eres el que le da, lo proteges. Se ha portado bien en el Dyno. Yo soy invisible en el Dyno. Cuando vamos, Noel, ¡shum!, se convierte en el 4 fantástico, en el invisible. ¿Por qué? Porque pues da miedo ver el carro detonarse, la inversión, la loquera. Pero se portó bien, dio el caballaje. Lo he probado, ya llevo, vamos a decirle, un mes o casi un mes que dejándosela caer sin miedo. Y este tipo no dice que no. Hoy se montó nuestra familia de Aeropuerto Puerto Rico, pudimos sentir el gozo, pudimos ver, ¿verdad?, cómo el carro sigue siendo un daily car entre la combi de la suspensión, la combi del camón grande, la combi de los frenos, la combi del turbo, la combi del 6 cilindros y la combi, ¿verdad?, que es el face to face de afuera, que es la cara del Mirage convención con interior y exterior de Evo 4. Si en el caso de que cualquier cliente esté interesado, ¿sabes?, ya tenemos algo para 600 caballos a gasolina de puesto que podemos probar por ahí, que es un proyectito, ¿verdad?, bien hecho, con aire, power steering, como les dije anteriormente. Sí, estamos dispuestos, este setup está fácil, no es un setup muy caro. Pues a mí me ha costado un poquito caro, les voy a explicar, porque en verdad pues ando en ese ambiente pues buscando qué funciona y qué no funciona. En un momento dado yo estaba contento porque quería que él detonara para averiguar. Y la detonación pues habla, porque uno ve muchas cosas. Y cuando detonó las dos veces, encontré por qué estaba detonando. Pues sí detonó, rompió pistones y biela, que es lo esencial en un auto turbo, porque tenemos inyectores, tenemos tapas de bloque, tenemos muchas cosas que ya componen pues parte de, por decirle, explicarle, pues tenemos el 50% forjado y el 50% de abajo no estamos forjado. Ahora mismo estoy en un 30% forjado abajo en el short block. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son bielas, todo trabajado, todo nuevo, pero no tenemos un pistón todavía detallado para este motor. Sí hay pistones, tenemos la gente de All-Star que consigue pistones para la liga al motor. Hay un pistón violento, hay unos pistones rotulados con nombres y todo de compañía o de personas. Nosotros vamos a hacer uno, estamos trabajando con eso. Eventualmente pues queremos ponerle el pistón para poder, la meta son 900. Vamos a presentarle al público que este carro va a tener 900 caballos y queremos subir entonces a 700 para el daily car. Vamos a estar siguiendo dando updates de él. Nos vamos a parar un poquito, pero vamos a seguir. Tengo un proyecto que se está cocinando, que viene bien candente. Va a ser otra controversia, ¿verdad? De esa como Baby Yoda. Gracias a la familia de Drayos Puerto Rico, que siempre está ahí y nos apoya. NJ Tu Ripper en las redes sociales, Drayos Puerto Rico. Y lo que no, pues búsquenlo, que nosotros los vamos a ayudar.
gracias por apoyar nuestra página y nuestro contenido. Queremos recordarles que en nuestro website, dipr.media, pueden encontrar todo nuestro merch, desde camisas, stickers, gorras y llaveros. Continúen disfrutando de nuestro contenido y gracias siempre por su apoyo.